La gobernación del Valle continúa trabajando en la reactivación y por ello ha creado alternativas para apoyar a los emprendedores. El departamento del Valle del Cauca le apuesta a la reactivación de la economía apoyando a pequeños empresarios y así puedan fortalecer sus ideas de negocio teniendo en cuenta que de esta manera también pueden promover empleo. De verdad que el Valle del Cauca estamos comprometidos en recuperar más de 400.000 empleos, de verdad. Y le estamos apostando a la reactivación económica por medio del emprendimiento, por medio del empleo y por medio de la formalización. Eso lo estamos trabajando todos y con la cabeza de la señora gobernadora del Valle del Cauca. Y Trujillo es muy importante, porque el Valle tiene que volver la mirada al agro, y allí hay que apostarle al agro y al turismo para poder fortalecer el empleo. A través de las estrategias de la gobernación se busca disminuir una problemática social que no permite el avance y así ayudar a las familias del Valle del Cauca para que puedan superar la pobreza. El Banco Social de Emprendimiento del Valle del Cauca se creó ese programa con el fin de eliminar el gota a gota, porque la verdad es que con ese programa es para estrato 1, 2 y 3 y es para todas las personas. Todos pueden intervenir, hasta la persona que vende arepas, al pequeño, al mediano comerciante. Con eso vamos a hacer que el gota a gota desaparezca del Valle del Cauca.